vamos a hacer un puente en el conector de diagnóstico de esta manera. El cable que está solo, conector gris, lo vamos a puentear con la terminal, que es esta. Una vez que hicimos el puente, vamos a poner el switch en posición de ignición. Lo que va a pasar es que se van a activar algunos relevadores, vas a escuchar que trabaja la bomba de gasolina, eso es normal. Después de eso es posible que notes que parpadea muy rápidamente la luz, no vas a alcanzar a notar la diferencia de los códigos, no te preocupes, te los va a dar más despacio. Van a empezar a aparecer los códigos, va a destellar la luz de check engine. Entre flasheos va a haber espacios de 2 segundos, 4 segundos y medio segundo. En esta ocasión, este vehículo me da códigos de 3 dígitos. En el vehículo en el que estés trabajando, posiblemente te dé códigos de 2 dígitos solamente, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, vamos a hacer el procedimiento y al final te digo qué códigos fueron los que me dio. Código 111, 1, 1, 1, código 111, espacio, 1, espacio, 1, 2, 1, 1, 2, código 212, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, código 332, 1, 2, 1, 1, 2, se repitió el 212, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bien, es el final de los códigos en este vehículo. De esta manera es como yo lo separé por medio de un guión. Me dio 3 unos, luego un espacio, otra vez 3 1, un espacio. Luego me dio un código para separar entre códigos de motor apagado, llave encendida, los códigos de motor encendido, llave encendida. Los vehículos Ford con sistema de diagnóstico a bordo primera generación solía darnos códigos y los separaba de manera llave encendida motor apagado y llave encendida motor funcionando. Corría el sistema de diagnóstico en ambas situaciones y de acuerdo a los valores que presentaban los sensores, si alguno estaba fuera de rango, pues nos ocasionaba un código y los separaba de esta manera. Entonces este código fue para separar unos de otros. Y me dio el código 212 y 332. Después terminó y me volvió a repetir los códigos 212 y 332. El primer código me dice que el sistema de diagnóstico está trabajando bien. El segundo código resultó a causa de un módulo de encendido que no era el correcto para la camioneta. Existen de dos tipos, aunque por fuera se vean idénticos, por dentro no lo son. El circuito es diferente. La camioneta de estar encendida se apagaba de repente, se le cortaba la corriente y por ahí estaba el problema. Esa fue la razón por la que me la llevaron. El tercer código se refiere al flujo de recirculación de gases de escape, no fue suficiente. Las causas pueden ser varias, la válvula EGR que esté tapada, el solenoide que no funcione, una manguera de vacío rota. Bueno, como no fue la razón por la que me la llevaron, no fui detrás de la falla y no te puedo decir cuál fue la razón exacta por la cual resultó este código. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.